Luego de haber conversado con el abogado Aguirre, alcalde de Huaquillas, el ingeniero Boris Paladines, gerente de la empresa de agua potable Arenillas Huaquillas, dialogó para los medios de comunicación, donde se le preguntó lo siguiente relacionado a la visita del alcalde del cantón fronterizo. Recibí esta visita así de imprevisto, porque estaba, creo, el alcalde pasando a Machala, pero en sí vino a tratar sobre el asunto de 14 funcionarios, 14 empleados que hay en la institución que ya cumplieron un ciclo de los 2 años. Y hemos conversado sobre eso. Son 13 empleados, tanto de Arenillas como de Huaquillas. ¿Qué nomás se dijo en esta pequeña reunión? Hablamos de eso, ver la forma de cómo se les puede solucionar el caso de ellos, porque algunos tienen 3, 4 años. Estamos buscando, hemos acordado hablar tanto el abogado de la empresa como la compañera de talento humano y el abogado de Huaquillas, con el fin de sacar una conclusión jurídicamente, porque tampoco no voy a actuar yo afuera de esto. Yo puedo actuar jurídicamente, que es lo que en realidad a nosotros pues nos va a servir, y el fin de sacar adelante a estos compañeros, pues que en realidad, si bien es cierto, el 31 de diciembre tuvieron que salir, estamos en esa espera a ver cómo se los puede ayudar de seguir o qué sé yo, hasta dónde podemos llegar. ¿Algún otro tema se topó? Solo de eso tratamos. Lo que pasa es que el señor alcalde de Huaquillas vino en ese instante, como te digo, así de repente, tratamos eso, y le dije que para el día viernes tengo una reunión entre los dos abogados y la jefe de talento humano, con el fin de ya sacar una mejor conclusión y ver si en realidad estos compañeros siguen o no. Nos han dado algunas alternativas que creemos que tenemos que ver la manera de cómo se hace para poder darle un resultado a estos señores. Ingeniero, habló el alcalde sobre una reunión de este día de viernes que espera el alcalde de Arenillas, concejales. Dice que en esta reunión es para tratar el tema del cambio de la directiva, en este caso del directorio, señor gerente. No, si bien es cierto, ustedes saben, no hemos tenido, creo, una reunión de directorio más de un año, pero están viendo ellos la manera de cómo solucionar ese problema de directorio, porque en realidad creemos de que el señor alcalde de Huaquillas trata de hacer esto porque él dice que le correspondía a lo que es el periodo de él, ¿no es cierto? Él fue en mayo de este año. Pero hay muchas cosas, eso ya son cosas jurídicas también, que en realidad las dos partes son las que tienen que reunirse. Ve lo mejor, las dos partes, tanto Arenillas como Huaquillas, para ver la forma de cómo se puede solucionar. Sabemos que los señores de Arenillas están en Quito también haciendo este trámite con el Midubi, porque ustedes saben que la empresa, pues, en una reunión que tuvimos con los señores del Midubi, ellos quedaron en que se podía dividir, o sea, la comercialización, pero que una parte sea la que nos venda agua, tanto Arenillas como Huaquillas. No se ha dado ya más de 9 meses, entonces esto ya está muy demorado, entonces yo creo que Arenillas está buscando también eso y Huaquillas lo mismo. También el alcalde habló, digamos, de la aprobación del nuevo presupuesto de la RAPA, y él dijo pues de que en Huaquillas, digamos, se está haciendo una medición, una micro medición, y ahí en Huaquillas se cobra el medidor, lo que no sucede en Arenillas, que no se hace la micromedición ni se cobran los medidores, no sé con qué fin, y eso conlleva que, digamos, ustedes estén trabajando a pérdidas. Digamos, a más de eso, aquí en Arenillas, y yo lo he dicho por mi medio de comunicación, aquí se desperdicia el agua. Bueno, en realidad no sé si tú o no te acuerdas, pero nosotros sí estuvimos cobrando el medidor hace 2 años, creo fue. Muchos presidentes de barrios quedaron en que no era factible eso, y se hizo un oficio, el señor alcalde, los concejales, pues se quedó en que no se cobre. Sabemos que hay mucho desperdicio, estamos tratando, no es que no hacemos la micromedición, estamos haciendo la micromedición en las partes que más generan gastos. Ya, o sea, por ejemplo, te explico, en el caso de la descabezadora, antes pagaba $80, ahora ya paga más de $1,000. ¿Por qué? Porque estamos haciendo ese tipo de micromedición. Hacemos la micromedición en otros lugares, no en todos, pero estamos tratando de ver la manera de conseguir el dinero, porque eso es lo que tenemos el problema, el dinero. Nosotros necesitamos, para hacer una micromedición, comprar medidores, por ejemplo. Pero si bien es cierto, estamos queriendo hacer eso, estamos viendo la manera, pero sí necesitamos, como la vez pasada le expliqué aquí al compañero, de que queremos mejorar la situación. Queremos que haya menos botadero de agua como hay en la ciudad de Arenillas, que se ve, menos tuberías rotas. Queremos mejorar eso, pero con eso necesitamos también que los usuarios vengan y cancelen y vean que nosotros queremos ayudar. Mucha gente dice,
Creo que acabo de ayer decir un señor de que el agua no vale, el agua no sé. Yo no sé cómo es que opinan si no vienen aquí a la fuente, que vean que sí se está poniendo el cloro, sí se está poniendo el pan. Hemos ido con los compañeros, pero hay gente que dice que no, que el agua no vale. El caso de mi casa, parece que es cuestión de las tuberías. El agua llega de repente con bastante lodo, tierra. Puede ser, pero acuérdate que tenemos unas tuberías de 50 años. Lo importante es que nosotros sí tratamos hacemos lo posible de tratar el agua. Estamos en ese tratamiento, queremos mejorarlo, porque no hay duda que queremos mejorarlo. Queremos tener, por ejemplo, ya mañana pasado ya el agua viene del río, ya viene más turbia. Necesitamos más PAC por las lluvias, entonces necesitamos tener ese stock. Lamentablemente, bueno, los ingresos no son tan malos, pero hemos tenido que pagar muchas cosas que nos está afectando. ¿El municipio está cumpliendo con el aporte a la empresa mensualmente? Por ahora nos deben 3 meses, que yo espero que hasta esta semana se pueda solucionar, con el fin de ayudarle a los compañeros con lo que es el sueldo.